Bueno, esta fundida la realicé con aceite quemado 100% puro. Este compresorcito que ven acá, este me está tirando como creo que 6 psi. Ahorita lo voy a probar aquí con el manómetro para ver cuánto nos sube la presión. Ahí está marcando como 5 psi, pero como la aguja está un poquito pasada del cero, eso equivaldría como unos 20 psi. Al doblar la manguera, la presión sube, por lo que pues subió como a unos casi los 40 psi, pero al abrir el flujo de aire de la pistola ya baja y se queda como en 6 a 7 psi. Entonces, esta es la presión que estoy usando para fundir en este hornito, que tiene un diámetro de 30 centímetros de ancho por 33 de alto, y las paredes del refractario son de 2 pulgadas. Este es un concreto refractario. Entre unos 3 días estoy subiendo la fórmula para prepararlo. Es una fórmula bastante fácil de hacer. Entonces, actualmente cuando fundo, le abro bastante aquí la regulación del combustible, pero cuando el aceite está un poquito más espeso, tengo que sacarle todo este tornillo y sacarle esta aguja, porque al ser bastante espeso cuesta que pase. Entonces, ya al sacarle la aguja bastante, ya incrementa el rocío, pero eso lo pasa cuando está bastante espeso el aceite. A veces conviene también echarle un poquito de gasolina. Yo estaba fundiendo anteriormente con una mezcla de gasolina con aceite quemado, pero como se puso cara, he empezado a fundir con puro aceite. Entonces, para ese tipo de horno estaríamos hablando de 6 a 7 libras de presión. Si le metieran unas 15 libras de presión, podrían dañar el aluminio. Mucha temperatura lo cristaliza. Para los que están aprendiendo a fundir y nunca les ha pasado eso, esto pasa cuando el aluminio se cristaliza. Así como acá, este aluminio se quiebra con facilidad. Y esto me pasó en el horno, aquel horno grande, que no me acuerdo por qué lo dejé abajo con mucha temperatura. Y esto pasa cuando lo dejamos unas 2 horas a 3 horas a temperaturas por arriba de 700 grados, el metal cristaliza, se pone frágil. Entonces, la única forma de recuperarlo es
mezclándolo con aluminio blando, como latas o perfiles, y hay que irlo mezclando mitad a mitad. Entonces ya logramos darle resistencia. Otro horno que estoy usando para fundir es este. Este hornito sí está hecho de arcilla. Si hablamos de las paredes, son igual 2 pulgadas. El diámetro ya es más pequeño. Este tiene un diámetro de 26 centímetros. Por 27 centímetros de alto. Este sí está hecho de arcilla. Este es el crisol más grande que estaba utilizando acá. Le corté aquí el tubo porque ya se picó todo. Tengo que fabricar otro. Este me da aproximadamente como para 12 libras, que sería la capacidad máxima de este. Y este crisol en el que acabo de fundir, este me da aproximadamente como para 18 libras. Y este que lo tengo directamente ya para vaciar, le cabe en 10 libras. Hoy fundí en este y tuve que pasarlo a este para que me da una mayor facilidad para vaciar. Entonces, esta forma sí se lo recomiendo yo para poder vaciar, porque facilita bastante. Si ven, por ejemplo, el tubo, estamos hablando que este tubo es de 1 metro. Entonces, con este sistema mantenemos una distancia de casi 75 centímetros del cuerpo. Y eso nos ayuda bastante porque no hay riesgo que nos quememos si la olla se rompe o cualquier cosa. Ahora, este método yo lo vi en un video, creo que en inglés, que aquí se le meten unos ganchos, de aquí ven, que aquí trae, y con otro ganchito acá. Pero la verdad que no me gustó porque 18 libras a 600 o 700 grados se siente aquel calorón en las piernas y en los pies. Entonces, la verdad que no me gustó. Estoy acostumbrado con este sistema. Este sistema digamos que tendrá más de 100 años de que se usa, porque digamos que ese es el más efectivo para vaciar, para todo. Y esta valla solo quiero hacerla un poquito más alta para que le quepa un poco más de material. Entonces, cuando quieran hacer un subhorno, una recomendación es esta. Siempre piensen cuál es la cantidad de aluminio máxima que quieran fundir, porque mientras más grande el horno, digamos que mayor consumo de combustible. Por ejemplo, si este está compuesto por 20 libras de arcilla y aquel está compuesto por 30 libras de arcilla, entonces a la hora de calentar, allá van a calentar 30 libras de arcilla, tienen que calentar de 0 a 600 grados. Y aquí estaríamos hablando solo de 20 libras de arcilla que estarían calentando. Entonces, en esto estaría parte del ahorro de combustible al fundir en un horno pequeño, en cuanto a la necesidad pues de fundición. Bueno, es todo por hoy. Y ahí nos miramos un próximo video sobre fundición y moldeo, y también lo que serían inventos caseros, porque tengo unos proyectos pendientes por ahí sobre un torno para metales y otros temas importantes.